Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Las elecciones son el 3 de noviembre, ¿ok? Dato importante, 3 de noviembre. Hay 102 mil muertos por COVID-19 en los Estados Unidos. Yo estoy tentado a decir que no son muertos ni fallecidos, asesinados por Donald Trump. Que pensaba que todos se iban a infectar en los Estados Unidos y como por arte de magia, la enfermedad iba a desaparecer. Ahora Donald Trump saca una carta debajo de la manga y coloca el conflicto racial al centro del debate. No su inexperiencia en luchar contra el COVID-19. No que él haya roto con la Organización Mundial de Salud, y así comenzamos el programa, en plena pandemia mundial. Su problema y el problema que está colocando en el tapete es un problema racial, porque con este problema racial él podría tener quizás una oportunidad para poder de forma desesperada ganar unas elecciones. Entonces, este análisis que estamos planteando hoy avanza que Donald Trump dice que el desempleo entre latinos o negros está en mínimos históricos en Estados Unidos. Esto como prueba de que él no es racista. La pregunta es entonces, ¿cuáles son los intereses que Donald Trump está defendiendo en este momento? Y aquí tenemos que decir que hay multimillonarios como este señor Donald Trump que plantea sin sonrojarse siquiera. Y voy a citar textualmente a Donald Trump. Estoy aquí para representar al trabajador. Confía en mí. El tema está que cuando confías en él, tienes recortes de impuestos para los multimillonarios y una red de seguridad social destruida, la que dejó su antecesor Barack Hussein Obama. Se intensificó la reducción de la atención médica a los más vulnerables, se intensificaron la violencia contra las comunidades de color, afrodescendientes, y es claro que Donald Trump está jugando con el racismo, a ver, no como racismo natural, espontáneo, no señor, no, como racismo calculado, medido, estratégico, que utiliza Donald Trump y los republicanos para crear un conflicto en la sociedad estadounidense, y el conflicto no es el COVID-19 ni la crisis económica con 40 millones de desempleados, no, el conflicto sería entonces, vaya qué ironía, entre negros y blancos. LaIguana.tv, la verdad hecha tendencia.